Hola Tauro, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal a Tarot Alma Gitana. Tauro, vamos a compartir lecturas y predicciones de semana entrante, como siempre, comenzando por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Esta es la simbología de tu taza, previamente rezada y ritualizada. Muchísimas gracias Tauro por los likes, las visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias por ese vuestro cariño, deciros que es recíproco. Y muchísimas gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Gracias a mis antiguos, a los que lleváis ahí desde el minuto 1 hasta el día de hoy. Y a quienes no estéis suscritos, por supuesto, yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es algo importantísimo, Tauro, como también lo es el que actives la campanita en cada uno de los vídeos que vayas viendo aquí en este tu canal, para que así YouTube te pueda enviar ese mensajito de aviso cada vez que yo suba contenido y te mantengas totalmente al día, súper bien informado e informada. Dicho todo esto, vamos a comenzar, pero os recuerdo que son lecturas muy generales, por ello debéis de ir tomando cada uno todo aquello que os resuene, Tauro, y adaptarlo a vuestra situación. Lo que no te resuene, corazón, suéltalo, déjaselo al universo, que a otros Tauro tal vez si les esté resonando. Son lecturas a tiempo divino, con lo cual no tienen fecha de caducidad. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar por lo que tiene que ver con orientación preventiva. Hacemos referencia a la salud, nunca a diagnósticos. Siempre me reitero en ello porque para que no os lo toméis como diagnósticos, porque los diagnósticos los dan los facultativos y yo no lo soy. Yo soy médium, vidente y tarotista. No soy médico, mis amores. Esta orientación preventiva te la brinda la simbología de tu café y mis guías espirituales. Donde aquí dice, nervios, muchísimo nerviosismo. Hay un grupo de mis queridísimos Tauro que estáis pasando por una etapa de mucho nerviosismo. Tenéis pendiente una prueba médica importante. Cuando digo importante, no es ni una analítica ni es una radiografía. No, esto para quienes os aplique es un TAC, es una resonancia o es cualquier otro tipo de prueba o es un encefalograma, por ejemplo, o un electro. Es una prueba, digamos, de mayor, más profunda, no de mayor envergadura. Entonces, que ya la tenéis pendiente, tal vez algunos de vosotros, esta prueba médica os la van a estar realizando tal vez semana entrante y en otros casos para otros de mis Tauro a lo largo del mes de octubre. Dicen aquí mis espíritus y vuestro café Tauro, para algunos de vosotros esta prueba puede tener que ver con algo que conlleva lo que es en tu aparato gastrointestinal. Aparato gastrointestinal, entran intestinos, entra estómago, entra páncreas, entra vesícula y entra hígado, el aparato gastrointestinal, ¿vale? Para otros esta prueba puede tener que ver a lo mejor con ese insomnio que tú estás teniendo, que también te produce este nerviosismo y te van a hacer a lo mejor un encefalograma para otros. Y hay otro grupo de Tauro que dicen que os tenéis que mirar vuestras tiroides, acudir a vuestro especialista en endocrinología, porque habéis subido de peso o habéis bajado, ¿vale? O de alguna manera estáis notando alguna irregularidad que entendéis vosotros mismos que puede tener que ver con que a lo mejor tu glándula tiroidea no te esté funcionando en condiciones. Por ello, aquí se te recomienda que acudas a tu endocrino. Y aquí también algunos de vosotros así lo vais a hacer. Algunos ya estáis en manos de este especialista y vais a ir a una revisión. Que cuidéis vuestra circulación, porque o pasáis muchas horas de pie o pasáis muchas horas sentados, a lo mejor por vuestro puesto de trabajo, que debéis de cuidar. Porque aquí las piernas, yo veo molestias y recarga en vuestras piernas, rodillas, pies, lo que es de caderas para abajo. Algunos de vosotros dicen que os estáis terminando de recuperar de un posoperatorio o de una etapa de reposo que te ha podido recomendar tu facultativo, pero ya semana entrante o la siguiente
vais a estar prácticamente bien del todo. A nivel laboral, no te han renovado o no te van a renovar un contrato. En otros casos, Tauro, eres tú quien no vas a querer que se te renueve. Porque aquí has descubierto alguna situación, supuestamente has descubierto alguna mentira que no te ha gustado para nada y ya no quieres seguir en otro sitio. Y a otros es que no te van a estar renovando, en algunos de los casos, porque no tienen más trabajo para darte. En otros te van a estar mintiendo y sí lo tienen, pero por una historia o por otra no te van a renovar, ¿vale? Como digo, debéis ir tomando cada uno lo que consideréis que tiene que ver con vuestra historia y lo vais adaptando a vuestra situación. Pero Tauro, como sois muy precavidos y muy prevenidos, mis amores, habéis estado moviendo energías, entregando el currículum en otros sitios y te van a estar llamando entre 2 o 4 semanas, para algunos a lo mejor semana entrante o la siguiente, ¿vale? Y te vienen ofreciendo algo, incluso algunos de mis Tauros van a estar llamando, seleccionando en un lugar donde habéis trabajado ya en el pasado, ¿vale? Te hayas movido tú, te hayas dirigido en esta ocasión a esa empresa del pasado o no, en otros casos, pero te van a estar llamando. Otros de mis Tauro que estáis buscando empleo, el martes te van a estar diciendo, te van a estar comunicando de un lugar que te han seleccionado. Quienes queráis hacer un cambio dentro de la misma empresa lo vais a poder hacer. Y quienes os queráis cambiar directamente a otra a lo largo de semana entrante, otros de mis Tauro también lo podréis estar haciendo. Tauro con empresa propia. Vienen muchas comunicaciones, llamadas, emails, comunicaciones súper positivas de entradas y entradas y entradas de mucho trabajo para esa vuestra empresa, ¿vale? Gran abundancia, semana entrante y a partir de semana entrante. Lo que pasa que aquí alguien se va a marchar o tú le vas a decir que se marche, ya sea un socio, ya sea una socia, ya sea empleado o empleada, ¿vale? O alguien que de alguna manera esté muy vinculado o muy vinculada a esa tu empresa. Le vas a decir, te marchas. O de alguna manera esta persona nota que le has quitado la careta, que le has quitado la máscara y se va. Entonces, no, estaba escuchando a mis guías. Lo que me dicen es que esa máscara que le quitáis o que se le cae solita ha sido por algo que habéis descubierto, vais a descubrir en relación de, tú consideras que bueno, que te falta un dinero, que te falta alguna pertenencia de valor, consideras que ha sido esta persona. Eso es lo que tú consideras, no es que lo diga yo como Maribel, no. Es lo que tú consideras. Tú consideras en una palabra que esta persona te ha sustraído, o una pertenencia de valor, un objeto de valor, o dinero. ¿Vale? Esta persona ha sido descubierta. En otros casos, Tauro, cuidado porque lo va a hacer. Vamos con el amor. Con el amor también aquí ha habido una persona que te ha perjudicado, que te ha fallado, que te ha traicionado a nivel sentimientos y te ha traicionado también, tú consideras, en situación de tu economía. ¿Vale? Porque aquí consideras que o te ha sacado un dinero de una cuenta bancaria, supuestamente, o ha realizado alguna compra con una de tus tarjetas y no ha contado contigo, o te ha dicho a lo mejor que ha comprado una cosa de menos valor y ha comprado una cosa carísima, por ejemplo. Como digo, tenéis que ir tomando todo aquello que tenga que ver con vuestras situaciones y adaptarlo a vuestra historia, ¿vale? Entonces, donde aquí hay una separación, hayas tenido o tengas el tipo de relación que tengas con esa persona, es indiferente, aquí hay una separación. Y esto no tiene arreglo, no. Viene una persona nueva, nueva, con muchas energías a tu vida de Tauro, Virgo, Capricornio, energías de tierra, como tú, ascendente en tierra. Una persona que viene para quedarse en tu vida, darte estabilidad, darte felicidad. Viene también una persona con muchas energías de agua, de Cáncer, Piscis, Escorpio, también nuevo, nueva o ascendente en signo de agua. Una persona muy responsable, una persona muy trabajadora o muy trabajador, una persona con muchos cambios en su vida, pero cambios últimamente con mucha buena estrella, con mucho triunfo. Esta persona también se queda en tu vida, Tauro, para algunos de vosotros es vuestra alma gemela, para algunos, no para todos. Pero son relaciones que van a perdurar en el tiempo. Retorna una persona del pasado con muchas energías de tierra como tú, pero también de agua.
retorna esta persona porque sigue sintiendo amor por ti. Porque ha cortado con situaciones que antes no podía cortar y ahora sí ha cortado y viene entregándote muchísimo, muchísimo amor. Lo demás va a depender de ti. Tauro, que estáis en pareja y que más o menos estáis bien, tenéis relaciones estables, se vislumbra una semana bastante buena. Una semana donde va a reinar el diálogo, la buena comunicación, donde va a reinar, va a seguir reinando el amor, la pasión y el cariño. Algunos vais a estar viajando también con vuestro ser amado y otros vais a estar recibiendo un regalito. Tenga el valor que tenga, pero va a ser muy significativo para ti, te va a hacer muchísima, muchísima ilusión. Si te vienen pidiendo dinero, no lo dejes. No ves más a la persona ni esa cantidad de dinero. Tener mucho cuidado. Un hombre que puede ser un jefe, en otros casos un amigo, que puede ser un padre, alguien te va a estar apoyando muchísimo en cuestión de economía y en cuestión también laboral. Y en si necesitas, bueno, que esta persona te brinde una ayuda, lo que sea, te la va a estar brindando. Aquí o alguien te ha demandado o has demandado a alguien, pero aquí ha habido una traición muy grande hacia vosotros. Aquí vais a estar teniendo noticias de un juicio. Algunos, esta traición ha sido por infidelidad, tú estabas con una persona, tuvieses el tipo de relación que tuvieses, o esto puede pasar, Tauro, en otros de los casos, y esta persona te ha engañado, te va a engañar. Aquí hablan de una gran infidelidad. Grandes engaños, infidelidad, y esto pues te sientes traicionado, traicionado en otras cuestiones, si te ves obligado, obligada a demandar a esta persona. Algunos ya lo habéis hecho y estáis pendientes de ese juicio y tendréis noticias. Bueno, Tauro, pasamos ya a ese tu arcángel que te va a estar protegiendo fuertemente a lo largo de semana entrante. ¿Qué arcángel estará protegiendo a Virgo? No, hay que bajar más. Uy, a Virgo, perdón. Pues no sé qué va a pasar con algún Virgo o alguna Virgo. A lo mejor llega alguna persona de signo de Virgo a tu vida. O esto, te está sucediendo algún acontecimiento con alguien Virgo. Porque sé perfectamente que estoy con Tauro. Pero me han plantado Virgo por algo, acordaros de esto. Alguna situación con algún Virgo, alguna Virgo. Tauro. ¿Qué arcángel va a estar protegiendo fuertemente a Tauro, nuestro maravilloso Miguel? Nuestro maravilloso San Miguel Arcángel. Pero el caballo de Miguel te dice, Tauro, es el momento de moverte deprisa. Tienes que anteponer la lógica, Tauro, ante las emociones. Ya que llegan a tu vida cambios repentinos. ¿Qué te dice? Pues que por mucho que ames a una persona, si te la ha jugado, que utilices la lógica, que seas más objetivo, objetiva, Tauro. Utilices la lógica y antepongas la lógica ante cualquier emoción fuerte. Porque lo que está claro es que si una persona se la lía a otra en el aspecto que sea, o en la amistad, o en el amor, o en lo que sea, pues por mucho que uno estime a una persona, pero si ya te la ha liado, quien te traiciona una vez, te traiciona 20, tanto en la amistad como en el amor. O sea, eso está clarísimo, yo lo tengo clarísimo, hablo en líneas generales. Entonces, por eso Miguel te dice que antepongas la lógica ante las emociones y que llegan cambios repentinos, que ibas a tener que tomar decisiones, sobre todo en situaciones complicadas, que han sido complicadas para ti en el amor. Vamos con uno de nuestros fantásticos oráculos, a ver qué mensajes tiene el universo, los ancestros y guías espirituales de Tauro para Tauro semana entrante. El bienestar, te dicen aquí, te van a estar dando mucho bienestar. Viene un compromiso, Tauro, con alguien que has conocido muy especial o con alguien que llega nuevo, nueva a tu vida. Viene un compromiso, una maravillosa relación. Vienen también amistades nuevas y muy positivas para ti. Te van a estar dando tus guías y tus ancestros muchísima, muchísima fuerza, tanto mental, psíquica como espiritual. Te viene la prosperidad, lo laboral, la abundancia. Vais a estar descubriendo una verdad que os hace falta que se descubra. Te van a estar brindando mucha, muchísima protección, una fuerte protección, tus guías espirituales, tus ancestros.
pasión desbordada. Quienes ya tenéis relaciones estables y bonitas, viene una semana de mucha pasión, o quienes estáis conociendo a alguien, semana pasional, llena de momentos de intimidad, de lujuria, pero muy felices, con gran felicidad. Vamos a sacar un mensaje más para Tauro, reconciliación con con alguien que es un alma gemela, un amor que retorna del pasado. Bueno, Tauro, pasamos ya a facilitaros esos signos del zodíaco con quienes Tauro tendrá mayor compatibilidad semana entrante, tanto en lo laboral como en la amistad, como a nivel sentimental. Para Tauro, Sol, Luna, Venus, ascendente, ¿con qué signos tendrá Tauro más compatibilidad semana entrante? Con los tres signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Con los tres de agua, Cáncer, Piscis y Escorpio. Wow. Con mujer, signo de Aries, Tauro. Con hombre, signo de Piscis. Hombre, Acuario, sacamos uno más. Y mujer, signo de Cáncer. Y en las energías del corte, con mujer, Tauro, como tú. Bueno, vamos con tus numeritos de la suerte, Tauro, comenzando por ese décimo de lotería para quienes estéis en países que lo podáis adquirir. Vale, aquí se me volteó esta, cayó esta otra y nos falta una. Número completo, Tauro, de décimo de lotería, 49.782. El número 10 te estará dando buenísima suerte, también el 15. El 15 me lo repiten doblemente. El número 11 también te estará dando buenísima suerte, también el número 13. Estaréis vibrando altísimo con el 999333 y 777, por si queréis miraros en Google o en YouTube los mensajes de dichos numeritos. Y vamos ya con tus letritas. Cogemos nuestro saquito mágico de las letras, Tauro. Y te salió la letra V de vida. Letras que serán iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Letra V de vida, letra N de Nadia. Ya sea que estén estas personas ya en tu vida o estén a punto de entrar. Y letra F de Fernando, de Fernández. O de feo. O sea, a lo mejor sean, también puede ser en otros de los casos, las iniciales de una persona que te esté pensando las 24/7. Hemos llegado, Tauro, al final de vuestro vídeo. Amores míos, yo os deseo una semana maravillosa. Os quiero muchísimo. Os mando un enorme abrazo de luz, besitos y bendiciones. Pero antes os invito a que, si os ha gustado el vídeo, me regaléis ese dedito para arriba, ese me gusta, ese like. Ya que lo compartáis con todo aquel que necesite de esta orientación, de esta ayuda. Besitos, Tauro, bendiciones, chao.